Velázquez Torres nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 21 de agosto de 1916 y murió en la Ciudad de México el 22 de enero de 2005. Aprendió a tocar el piano cuando tenía 4 años de edad, con tan solo haber escuchado el himno nacional. Sus primeros maestros en este ámbito fueron don Ramón Serratos y doña Aurora Garibay de Serratos. Su primer recital fue en la Academia Serratos a los 6 años de edad, preludio de una brillante carrera musical que vería culminar en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México en 1938, donde se recibió como pianista de concierto a los 22 años. En 1935 escribió Bésame Mucho, porque le salió del corazón, como ella misma dijo, y se convirtió sin duda en uno de los más grandes éxitos a nivel mundial y fue traducida a más de 20 idiomas. Fue invitada a la XCQ, donde tuvo un programa de música clásica y conoció a Mariano Rivera Conde, el entonces director de programación de la radiodifusora y con quien se casaría en octubre de 1944. Tuvieron 2 hijos, Mariano y Sergio. Sus canciones han dado la vuelta al mundo entero. Bésame Mucho, Cachito, Enamorada, Anoche, Que Seas Feliz, Franqueza, Chiqui Chiqui, Los Pequeños Detalles, Pensarás en Mí y Amor Perdido, entre muchas otras. Fue socia fundadora de la SACM, vicepresidenta y presidenta del Consejo Directivo, presidenta honoraria vitalicia, además de ser la única mujer que ha ocupado el cargo de vicepresidenta de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, con sede en París. En 1993 se le otorgó el Premio Jalisco y se le nombró hija predilecta de su estado natal en 1990, de su estado natal. En 1999, la cadena Univisión declaró en Miami, Florida, a Bésame Mucho como la canción del siglo. Hoy, en Herederos de la Música, Consuelo Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en Herederos de la Música este lunes. Y bueno, hoy un programa que promete ser de los más mágicos y maravillosos que hemos tenido. Pues vamos a hablar nada más y nada menos que de Consuelito Velázquez. Y para ello, bueno, tengo a su heredero, a su hijo, Mariano Rivera. Señor, buenas tardes, bienvenido. Mucho gusto, Joel, un gusto en saludarlos. Un saludo a todos los estudiantes, a los profesores, a los padres de familia, a los ejecutivos, a los administrativos. Gusto en verlos. Y a todos. La primera pregunta, que es la con la que empiezo. ¿Quién fue Consuelo Velázquez? Consuelo Velázquez fue una jalisciense con un corazón de oro, verdaderamente tocada por las musas, una artista desde sus primeros momentos y que hizo honor a su estado, a la República Mexicana y a América entera con su música, con su sensibilidad. Fue una extraordinaria pianista concertista, tuvo una preparación de pianista concertista de música clásica y aparte una de las más grandes compositoras del mundo. Yo creo que es la más grande compositora de América, junto con María Grieber. Y a nivel mundial es una figura muy reconocida de nuestro país. Se identifica a México con su canción más famosa, Bésame Mucho, y con algunas otras como Cachito, Que Seas Feliz, Yo No Fui, etcétera, ¿no? ¿Y como madre, cómo fue? Perfecta. Fue una gran esposa. En primer lugar estaba su esposo, mi padre Mariano Rivera Conde, y mi hermano Sergio y yo. Entonces nunca sentimos que nos descuidó para nada porque tenía una actividad artística. Ni descuidó su casa, ni a su marido, ni a sus hijos. Nos dio una vida maravillosa desde la niñez. Ella organizaba nuestras fiestas infantiles. Ella se encargó de inscribirnos en las escuelas, tuvimos un apoyo absoluto en ella, es verdaderamente un ejemplo para todas las mujeres mexicanas. Vamos a hablar de todo esto el día de hoy, no se despeguen porque les digo, es de las más románticas, vamos a hablar de ese romanticismo y de ese cuidado que siempre había tenido Consuelito con su familia, pero vámonos ahorita desde el principio.
Ella aprendió a tocar piano a los 4 años de edad. Ella sola, Fue autodidacta. sí, su papá le regaló un pianito de juguete porque veía que la niña, en esa época en las familias de Jalisco, muchas casas, había piano y tomaban clases. Entonces vio que tenía un oído musical innato, le regaló un pianito de juguete y decía, mi mamá me lo contaba, que agarró todas sus muñecas, las puso en un cesto de mimbre y su juguete, compañero y confidente para toda la vida fue el piano. Entonces, en el piano de juguete que tenía 2 octavas, cosa que le permitía bastante bien sacar las melodías, sacó de oído ella sola el himno nacional. Entonces fue el asombro familiar que a los 4 años había sacado el himno porque pasaba frente a su casa en Guadalajara un batallón con una banda de música que rumbo al cuartel tocaban el himno. Era parte de los rituales cívicos en Guadalajara. Entonces le llamaba muchísimo la atención el desfile y por eso sacó el himno nacional. Entonces fue una niña prodigio, su primer recital de piano. Al ver ese talento, la inscribieron con el maestro Ramón Serratos, que fue una institución en la pedagogía musical en México, y con su esposa Aurora Garibay, una extraordinaria pianista y maestra también. Y su primer recital fue a los 6 años. Tanto que le salía tan fácil lo que le habían puesto para que se lo aprendiera, que volteaba a ver al público mientras tocaba. Tocaba muy bien, pero se la pasaba volteando a ver al público mientras tocaba, sin ver el teclado. Entonces le dijo a su maestro, mira, nenita, por favor, ya sé que lo haces muy bien, pero haz como que te cuesta un poco más de trabajo y ve el teclado. Entonces, ahí empezó su carrera musical y sus estudios de piano, porque ella trabajó de adolescente en una tienda departamental muy conocida en la época en Guadalajara que se llamaba La Ciudad de México. Y ahí estaba en el departamento de contabilidad. Antes se paraba a las 6 de la mañana para estudiar el piano, lo que tenía que hacer, que presentar después de que se iba a trabajar en la Ciudad de México. Cuando regresaba, comía rápido y se iba a sus clases de piano. Entonces era una vida dedicada al trabajo y a la música, y así fue toda su vida. Fue una mujer muy entusiasta y rigurosa en sus estudios, muy responsable, pero al mismo tiempo tenía una veta mágica, un corazón maravilloso, daba rienda suelta a su fantasía y su medio de expresar todo eso fue el piano. ¿Ella dio clases de piano alguna vez? Ocasionalmente se lo pidieron algunas amistades, pero así de fijo no. Bueno, y de ahí, bueno, estudia piano, la dedicación, etcétera, etcétera. Y termina la carrera dando su recital en Bellas Artes aquí en la Sí. Ciudad de México. Sí, en el Palacio de Bellas Artes en 1938. Y ella tenía 22 años. Sí, tenía 22 años, se recibió con grandes honores, tanto que inmediatamente para los alumnos más destacados de su generación, el gran pianista, uno de los más grandes pianistas del siglo XX, Claudio Arrau, de origen chileno, pero que vivió toda su vida en Europa y en Estados Unidos. Gran intérprete de Chopin y de Liszt, uno de los máximos, junto con Rubinstein, intérpretes de Chopin, Arthur Rubinstein. El pianista Claudio Arrau dio un curso de perfeccionamiento para los más destacados. Y mi mamá presentó la Sonata Appassionata de Beethoven. Decía mi mamá que Claudio Arrau escuchaba los primeros compases de los pianistas. Se sentaba junto a ellos. Y en el momento, de repente nada más así con el brazo, les bajaba el brazo del teclado cuando veía que había algo que no les gustaba. Y los interrumpía y luego les daba los consejos y así, ¿no? Entonces, cuando pasó, mi mamá estaba muy nerviosa. Porque ella pensó, me va a interrumpir inmediatamente. Y no quería que le interrumpiera la interpretación. Entonces, empezó a tocar la Appassionata de Beethoven. Y en toda la sonata no la interrumpió ni una sola vez. Y yo tengo la sonata, bueno, era de mi madre, la sonata appassionata, la partitura,
autografiada por Claudio Arrau y dice: para la señorita Consuelo Velázquez, en quien encuentro extraordinarias cualidades pianísticas. Y le dio el primer lugar de ese curso de perfeccionamiento. Entonces ella de todos modos hubiera sido destacada como pianista. Después le dieron, al recibirse, la invitaron a la XCQ, que era la filial de vanguardia de la XCW en la época, donde estaban todos los jóvenes, era la XCQ. Y ahí le pidieron que hiciera un programa de música clásica, que pasaba 3 veces por semana, era bastante duro. Y ahí conoció a mi padre, que era el director de programación, Mariano Rivera Conde. Entonces ahí tenía su programa de música clásica. Pero ella, desde Guadalajara, le gustaba mucho oír La Hora Azul de Agustín Lara en la XCW. Y pues tenía un alma romántica como todas las muchachas de la época y como todas las muchachas de siempre. Y qué bueno que así sea, ¿no? Entonces escuchaba La Hora Azul y empezó, como su vida era la música, a hacer melodías propias. Y poco a poco les fue poniendo letra. Entonces ahí en la XCQ, dos cantantes que empezaban en esa época, Amparo Montes y Chela Campos, tenían algunos programas y otros cantantes, y entonces les empezó a tocar sus canciones diciendo que eran de una amiga. Les encantaron y las empezaron a programar. Entonces mi papá llegó y le dijo: mire, señorita Velázquez, me dicen que una amiga suya compuso estas canciones, dígame por favor su nombre por cuestiones de derecho de autor para programar. Entonces dijo mi mamá: son de una amiga. Y le dijo mi papá: pues sí, pero aunque sean de una amiga, dígame quién es, porque por ley tenemos que poner el autor. Y entonces dice mi mamá: bueno, está bien, son mías. Y ahí empezó la compositora Consuelo Velázquez. Después le dieron un programa propio y así fue como empezó la compositora. Y aparte empieza también la historia de amor, porque ahí claro, se enamoró de don Mariano Rivera. Así es. Entonces vamos a hablar más adelantito de esto, porque hay mucho que contar, sí, de esta parte. Pero bueno, quiero regresarme unos años, terminando el recital de Bellas Artes. Ella, su familia no estaba en buenas condiciones. ¿Cierto, falso? ¿Cómo fue este periodo en que ella, bueno, ya le urgía trabajar? Y qué pregunta tan difícil. Lo que pasa es que, como todas las familias de la época, acababa de pasar la revolución. Había un ambiente de caos público y gubernamental. A mi mamá le tocó de niñita la persecución religiosa y la guerra cristera en Guadalajara. Entonces, a mi familia, los hermanos de mi abuelita, de María de Jesús Torres Ortiz de Velázquez, los hermanos eran Pedro Torres Ortiz y Conrado Torres Ortiz, apoyaron a Venustiano Carranza y al régimen constitucionalista de México, que era el presidente legítimo, en contra de Francisco Villa. Y Francisco Villa les expropió propiedades que eran de mi bisabuelo Jesús Torres en Colima. Por otro lado, al padre de mi mamá le expropiaron a su familia las haciendas que tenían en La Barca, Jalisco. Entonces fue un cambio total, total. Entonces la mamá de mi mamá se dedicó a hacer sombreros para sobrevivir y a diseñar moda, por un lado. Después, mi abuelito también hacía lo que podía, era militar también. Y cuando mi mamá empezó a trabajar, ya se habían separado mi abuelo y mi abuela, porque los hermanos de mi abuelita le hicieron la vida un poco imposible a mi abuelo. Entonces ya son cuestiones familiares que no debería yo de decir, pero así es. Por eso ya no estaba presente, para gran tristeza de él, mi abuelo. Entonces mi abuelita y sus hijas tuvieron que trabajar todas. Por otro lado, mi tío Pedro Torres Ortiz tuvo que salir al exilio, y con mi tío Conrado a Estados Unidos, por haber apoyado a Venustiano Carranza. Y luego, para acabarla, les toca la persecución cristera, y bueno, la guerra religiosa del Bajío y de Jalisco. Entonces fue una época muy difícil, pero que sin embargo la lograron sobrellevar con entereza, dedicación
Y por ese lado no hay quejas. Luego, finalmente, mi tío Pedro, cuando regresó, fue un militar destacado, fue general de división. Mi otro tío, médico, mi tío Conrado Torres Ortiz, también fueron senadores de la República, y mi tío Pedro Torres Ortiz llegó a la gubernatura del estado de Colima, su estado natal, en el régimen de Lázaro Cárdenas. Así es que hubo de todo. Cuando mi mamá llegó a México, se fue a vivir a la casa de mi tío Pedro en la colonia Cuauhtémoc, en la calle de Nilo, para seguir sus estudios, porque sus maestros se habían venido a México y dijo: yo no voy a cortar mi carrera. Le pidió permiso a su mamá y se vino con el hermano de su mamá y su esposa y sus primas a seguir los estudios de aquí, y así terminó la carrera en México. O sea, es una vida de dedicación y de decisión y de Entrega. entereza y entrega absoluta a su vocación, ¿no? Pero es algo que le costó trabajo también, ¿no? No, no se le dio nada en charola. Claro, no fue nada más de la noche a la Por eso la mañana. admiro tanto como mujer y como persona, independientemente de que sea mi madre bendita, porque todos los obstáculos siempre en su vida los logró pasar, ¿no? Pues vamos a seguir hablando más de Consuelito Velázquez aquí en Herederos de la Música y vamos con la primera canción. Vamos a escuchar Que seas feliz, que también esta canción hay algunas cosas que preguntarle, señor, Bueno, ¿cómo no? y pero vamos a escuchar la primera aquí en Herederos de la Música. Haberte amado tanto, por todas esas cosas tan absurdas de la vida, siempre podrás contar. Ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirte con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, pido que seas feliz, feliz. Ahí está, que seas feliz. Y qué bonita letra, señor Mariano. Esta canción ya es de las más, bueno, no es de las primeras, es de las últimas que ella compuso.
¿Que seas feliz? ¿Que seas feliz? Bueno, no, es más, está más o menos a la mitad de su carrera artística. Fue canción del año cuando salió en 1957. En el 57. Fue la canción del año porque en un mes tuvo más de 22 versiones y la nombraron, le dieron el disco de oro de la canción del año y resurgió, bueno, nunca se fue. No. Como la mayoría de las canciones de mi mamá, gracias al público, a la gente, nunca se fue, pero llegó otra vez al primer lugar del Hit Parade de los éxitos en México en 2003 con Luis Miguel. Que sacó también el video. Y también fue un tema de una telenovela. Sí, y en ese video Luis Miguel tenía imágenes de varios artistas, de José Alfredo Jiménez, Lola Beltrán. Ah, eso no sé. Vistas en el video. Eso no sé, no pero, lo he visto. Pero bueno, déjeme saludar a las escuelas que nos están viendo, que están conectadas, y leer los comentarios del chat que ya están muy activos aquí con Consuelito Velázquez. Las escuelas conectadas, la 30, la 3, la 42, la 10, la 100, la 33, 41, 5, 64, 94, 72, la 63, José Vasconcelos, 26, 78 y 105, y las que se están agregando. Muchas gracias por escucharnos. Qué bueno. De la escuela 94 y de la escuela 3, muy buen artista. Es escuela 64, buenísimo el tema. Qué bueno, gracias. Era una virtuosa del piano. ¿Siempre tuvo apego para la música? Siempre, siempre, sí. Todos hemos cantado Bésame Mucho. ¿Qué se siente tener una mamá tan virtuosa y talentosa? Pues es un gran orgullo para mí y es un ejemplo. ¿Cuánto tiempo dedicaba a la composición? No es que se dedicara totalmente así de un número determinado de horas. Ella pensaba las canciones primero en la mente y ya que las tenía perfectas en la mente las pasaba al teclado y luego ya las escribía. Pero se tardaba bastante porque se fijaba mucho en las comas, en las frases, en las palabras exactas de lo que ella quería expresar y hasta que no estaba satisfecha no la daba a conocer. ¿Es difícil ser hijo de una gran artista? No, no, es un orgullo. ¿Fue difícil para ella, como mujer, abrirse paso en la música? Pues tuvo un ángel muy especial, entonces... ¿Papá? Mi papá no tanto, ya mi mamá ya era reconocida antes de casarse con mi papá. Se casaron en 1944, el 25 de octubre, y para entonces mi mamá ya había estado en Hollywood invitada porque Bésame Mucho llevaba 14 semanas en el primer lugar del Hit Parade de Estados Unidos. Entonces mi mamá dejó todo eso, le ofrecieron filmar en Hollywood, la iban a lanzar en grande, porque era muy guapa, la iban a lanzar como pianista y como actriz, le hicieron pruebas, salió muy bien todo, le llevaron el contrato en Hollywood y les dijo, no, lo siento, yo les agradezco mucho, pero me tengo que ir. Le dijeron, señorita Velázquez, esto es en serio, la vamos a lanzar en grande. Entonces dijo, no, no puedo. ¿Pero por qué no puede? Porque me tengo que ir a México. ¿Y a qué va a México? Y entonces les dijo, me caso el mes que entra. Y dejó Hollywood por casarse con mi papá. O sea que ella sí puso en práctica sus canciones. Sí. De fondo se está escuchando la de Bésame Mucho con Zoé, precisamente. Y vamos a hablar ahorita de esa canción, señor, porque es de las canciones más reconocidas a nivel mundial, que la grabó prácticamente todos los artistas de la época, los Beatles, Prince, no, y actual también. Ray Conniff, todos. Afortunadamente, cada generación la ha hecho suya. Y sí, cada generación la vuelve a grabar. Ahorita, en la versión de Zoé acaba de estar nominada al mejor DVD en el Grammy Latino en Los Ángeles. Y lleva más de 3 millones y medio de visitas en YouTube. ¿Cómo fue que compuso Bésame Mucho? Yo creo que primero compuso la melodía y luego la letra, o tal vez también en ciertas partes junto, porque mi mamá siempre le interesaba muchísimo la vida de los demás. Como una mujer tan sensible, le importaba el destino de los demás. Fue una gran observadora de la vida y de las personas, y al mismo tiempo muy discreta. No se metía en la vida de los demás, simplemente observaba y sacaba sus conclusiones. Entonces a ella le impactó muchísimo el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Y sobre todo
pensó en todas las parejas, maridos, novios, que se tenían que despedir, que tal vez no volvieran nunca. Y esa es la raíz de la letra de Bésame Mucho. La despedida de tantas parejas en la Segunda Guerra Mundial. Y así lo captaron todos, por eso tuvo tanto éxito en Estados Unidos. Se volvió el himno de la Segunda Guerra Mundial. Y no nada más en Estados Unidos, sino en Europa también. Y lo curioso del caso es que finalmente los dos bandos principales de la Segunda Guerra Mundial adoptaron Bésame Mucho casi como propia. Por un lado, Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Francia. Por otro lado, Alemania, Italia y Japón. Todos son grandes admiradores de la música de mi madre y todos tienen grandes intérpretes. Así es que afortunadamente el mensaje de amor que hay detrás de Bésame Mucho pudo más a través del arte que la destrucción. Esta canción, todavía no había conocido a su papá. Yo tengo dos fechas que también le quiero preguntar. ¿Se escribió en 1935 o en 1940? No, fue ya terminada en 1940. 40. Se grabó por primera vez, la grabó Emilio Tuero en 1941. Y luego Chela Campos, su compañera en la XQ, también la grabó en voz femenina. Y luego la grabó Andy Russell, que era un crooner muy joven en Estados Unidos, aunque de origen latino, de origen mexicano, se llamaba Andrés Rábago en realidad, aunque parecía gringo. Entonces Andy Russell, un gran cantante, fue el que la hizo éxito en Estados Unidos junto con la orquesta de Jimmy y Tommy Dorsey, y luego Frank Sinatra. Sí, claro, Frank Sinatra también la interpretó. Sí, y bueno, Javier Cugat, un gran director de orquesta y arreglista que se llamaba Morton Gould. Las grandes orquestas de la época la grabaron inmediatamente. Las Andrews Sisters era un trío de muchachas de Los Ángeles, que era muy famoso, que cantaban con mucho swing, y la grabaron también. Carmen Miranda, la gran actriz y cantante brasileña de la época, empezaron todos a grabarla, y así Nat King Cole tiene una versión inolvidable de Bésame Mucho cuando estaba jovencito. Bing Crosby, que conoció a mi mamá en Hollywood. Mi mamá estuvo, el editor de Estados Unidos, el señor Ralph Peer, que había contratado la música de mi mamá y la canción Bésame Mucho, al ver el exitazo en Estados Unidos, la invitó. Mi mamá fue con su mamá a Hollywood y ahí la llevaron a pasear en los estudios y a presentar. Y cuando llegaba mi mamá, dejaban de filmar para conocer a la mexicana que había compuesto el éxito número uno de Estados Unidos. Entonces, así conoció a Gregory Peck. En su primera película estaba empezando, tiene fotos con él. Conoció a Rita Hayworth, que también, por cierto, Rita Hayworth, la bellísima Rita Hayworth, había nacido en Durango, se llamaba Rita Cancino. Y eso poca gente lo sabe, que era mexicana Rita Hayworth, de origen mexicano. Entonces conoció a Bing Crosby y alguien que la trató de maravilla, la invitó a almorzar dos veces, una con su mamá y otra con Salvador Dalí, fue Walt Disney. Por eso armó revuelo mi mamá en Hollywood. No podían dar crédito que una mexicana, tenían muchas ideas absurdas, como las siguen teniendo acerca de nosotros. Entonces pensaban que era italiana, que no podía ser mexicana, cosas absurdas. Entonces no podían dar crédito que tan joven, tan talentosa, que tocara así el piano y que fuera la autora del éxito número uno en Estados Unidos. Entonces por eso le ofrecieron un contrato para filmar. Wow, ¿no? Y ella decide regresar a casarse. Sí, y así lo hizo. Sí, se enamoró. Y bueno, en esa época mi papá renunció a la XQ. ¿Eh? Mi mamá tenía ya fama internacional y mi papá se quedó sin trabajo. Afortunadamente, inmediatamente lo invitaron a formar parte de un nuevo equipo en la RCA Victor, que era después la gran empresa de discos y de aparatos electrónicos de Estados Unidos a nivel mundial. Y ahí mi papá fue el máximo director artístico que ha habido en la historia del disco en México. Él lanzó
a gente y descubrió y grabó por primera vez a José Alfredo Jiménez, a Miguel Aceves Mejía, a Pérez Prado. Este fue gran amigo de Benny Moré. Pérez Prado era el pianista de la orquesta de Benny Moré. Mi papá lanzó el mambo, es el responsable de la difusión del mambo. En Estados Unidos lo conocían como Mr. Mambo. A mi papá, entre los ejecutivos de la RCA Víctor en Estados Unidos. Este, a los Tres Diamantes, lanzó a Álvaro Carrillo, a Tomás Méndez, lo grabó por primera vez, le dio la oportunidad, y a José Alfredo. Con Miguel Aceves Mejía los lanzó al mismo tiempo, a José las canciones de José Alfredo con Miguel Aceves Mejía, que en esa época cantaba boleros, y le dijo a mi papá, mira Miguel, ya deja de hacerte tonto, con otras palabras, y me grabas esto, y le dio las canciones de José Alfredo. Y así los lanzó al mismo tiempo. Mi papá se trajo de Sinaloa, mi papá era de Mazatlán, se trajo de Sinaloa a Cruz Lizárraga y grabó y lanzó por primera vez la banda del Recodo. Así es que le deben la difusión inicial, Don Cruz, a Mariano Rivera Conde, su hermano de tierra de Sinaloa. Wow, qué historias nos está contando, señor Mariano. Sí, estamos aquí en el estudio, nos tiene embelesados, enmielados con esta historia. Y bueno, entonces se casa con Consuelito Velázquez, bueno, todavía Consuelo Velázquez, y otro boom. Pues bueno, sí, ella ya estaba. ¿Sí? Pero bueno, de ahí también tuvo más éxitos, porque no nada más es Bésame Mucho con Consuelo Velázquez, esto sí hay que ser... De la época de los 40 están dos canciones emblemáticas, una es Amar y Vivir y otra es Verdad Amarga, que han tenido también grabaciones en todo el mundo. Verdad Amarga forma parte de la música de la película argentina muy bella que se llama El Lado Oscuro del Corazón. Hay dos, en la número uno, Verdad Amarga es tema de la película, y Amar y Vivir, pues es una canción que nunca se ha ido, se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir, hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras, no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Es esa, Mariby. Ah, ya nos puso románticos. Bueno, por lo menos a mí. No, sí, es más allá de Bésame Mucho. Bueno, y de la época también está otra que se llama Aunque Tengas Razón, que grabó María Luisa Landín en una versión maravillosa, que por cierto, también grabó Será Por Eso, otra canción. Estos fueron grandes éxitos de la época, ¿eh? Mi mamá no compuso Amor Perdido. Amor Perdido no es de ella. Compuso una canción que se llama Enamorado Perdido. Yo creo que de ahí viene la confusión. Amor Perdido fue una gran creación de María Luisa Landín. Y creo que el autor se llama Pedro Flores. Si me equivoco, pido mil disculpas. Es una gran canción, era la canción favorita de un amigo, de Carlos Monsiváis, tuvo dos canciones favoritas, Amor Perdido y Amar y Vivir. Amar y Vivir. Bueno, son datos de que están en la página de la Sociedad de Autores, entonces dije... Se equivocaron, entonces. Pero bueno... Es Enamorado Perdido la que es de mi mamá. Oiga, y bueno, durante este periodo ya se casan, bueno, Consuelo Velázquez se dedica a su casa, a su hogar. Sigue al mismo tiempo con sus presentaciones, ¿eh? Era lo que le iba a preguntar. Seguía yendo ahora a la XCW, tenía programas en la XCW. Y empezó a grabar discos y tuvieron un gran éxito como pianista en Estados Unidos incluso, ¿no? Y bueno, tienen después dos hijos. De hecho, ya estamos escuchando Amar y Vivir con Fernando Fernández de fondo. Es de los grandes éxitos. Y luego tiene a sus dos hijos, a usted, sí, y a su hermano Sergio. Y a mi hermano Sergio, sí. Que también les compone canciones. Sí. Y a su hermano Sergio le compone también una que también fue exitosa, la de Cachito. Sí, cómo no, pues es una canción emblemática de México. Sí, sí, que... Preciosa canción, Cachito. Que bueno, todo mundo actualmente está hasta en un comercial, pero todo mundo conoce esas... A mí me pidieron autorización para ese comercial y cuando vi que se trataba de la promoción de las vacunas, accedí a que hubiera un cambio en la letra. Generalmente no lo hago,
pero como se trataba aquí de una causa muy buena, entonces accedí, y además para que recordaran la canción como identificada con todos los niños de México, porque todas las mamás le han cantado cachito a sus hijos. A mi mamá, cuando íbamos a la iglesia a misa, venían las mamás a presentarle a sus hijos y le decían: mira, esta señora es la señora que compuso cachito. Y una cosa maravillosa, cuando murió mi mamá, pues fui a la iglesia y llegó un niño de 7 años, a decirme que sentía muchísimo que mi mamá se hubiera muerto, que siempre la iba a recordar. Me dio el pésame él solito. Es increíble. Los niños la adoraban, a mi mamá. Claro, claro, claro. Aparte, bueno, también entre los compañeros de la Sociedad de Autores, quienes han venido aquí, que han hablado de ella, se han expresado muy bien de Consuelito, y que Consuelito, Isabel Rivas, Almita Maldonado, todo el mundo ha hablado muy bien de... Bueno, de todas ellas son muy amables y muy queridas, y hijas e hijos de grandes compositores de México. Mi mamá fue presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores, y ahí, aparte de su vida personal como artista, pues se dio a querer todavía más, porque a todo el mundo lo trató con respeto, con admiración, con apoyo. Entonces dejó una estela de cariño. Sí, sí, claro. Pues hoy estamos escuchando cachito con Consuelo Velázquez de fondo. Oigan, y señor, ¿y cómo eran las fiestas y las reuniones de sus papás? Había de todo, en el sentido de que mi papá tenía, por su mismo trabajo, que llevar a intérpretes, amigos, compositores, etcétera, bastante bohemio asunto. Y mi mamá no fue mucho de fiestas nunca. Ella iba a cosas que había que ir, como fiestas de editores o de grabadoras, etcétera, pero no le gustaba mucho ni desvelarse, ni nunca tomó una copa, no fumaba. Mi papá era el más fiestero. Mi mamá era más de familia, aunque no era una señora encerrada en su casa. No, simplemente no le llamaba la atención. Ella tenía mucho en qué pensar y qué hacer. ¿A usted a quién le tocó conocer de la época? ¿A qué artistas? A Pedro Vargas, inolvidable, fue amigo de... Y además mi padre dirigió todas sus grabaciones. Pedro Vargas, ¿qué grabó de su mamá? Bésame mucho, que seas feliz, franqueza, enamorada. Mi respuesta, que es una canción un poco conocida de mi mamá, preciosa, que la grabó Pedro en un concierto en el Carnegie Hall en Nueva York. Y bueno, uno de los cantantes de América. El samurái. Una voz única, sí. Una persona extraordinaria, tanto él como su esposa Tere, doña Teresa Vargas, uh-huh. Y sus hijos también. Y bueno, pues siempre estuvieron muy cerca de mi papá y de mi mamá. Libertad Lamar, que fue una gran amiga de mi mamá y de mi papá también, sí. Ella y su esposo, Alfredo Malerva, el Che Malerva. Libertad era adorable, adorable. Una señora finísima, llena de talento, con una voz extraordinaria. Y además, finísima. Eso la define. Rosita Quintana, con su esposo Sergio Kogan, que era productor de esa época en los 50s. Rosita preciosa, era muy guapa y sigue siendo. Y también quisieron mucho a mi mamá y a mi papá. Miguel Aceves Mejía fue un gran amigo de mi padre. Marco Antonio Muñiz fue un gran amigo de mi papá. Mi papá grabó por primera vez a los Tres Haces y luego le dio la oportunidad para que fuera solista en la RCA Víctor. El lujo de la canción. Sí. Paco Malgesto fue un gran amigo de mi padre. Pues a todos. Caterina Valente fue amiga de mi madre. Catina Ranieri, la cantante italiana, lanzó Cachito en Italia y tuvo primero éxito en Italia y luego acá. Pues es que conocieron a casi todos, ¿no? A casi todos los grandes artistas. Lola Beltrán. Por supuesto. Sí. Fue una gran intérprete de la música de mi mamá también, y por ser también sinaloense, pues quería mucho a mi padre también. Uh-huh. Todo el medio artístico y los compositores, por supuesto, todos los compositores fueron amigos de los dos. José Alfredo, mi padre, quiso mucho a José Alfredo y José Alfredo a mi padre. Lo mismo Tomás Méndez,
fueron grandes amigos, los Tres Diamantes, el Chivito, el Requinto de los Tres Diamantes, fue muy amigo de mi papá. Mi papá fue muy amigo de Juan Neri, el gran Requinto de los Tres Haces, un genio de la guitarra. Y bueno, es que la lista es Luis Pérez Mesa, mi padre lanzó a Luis Pérez Mesa, el gran compositor de La Calandria. Estaba una calandria pendiente de un balcón. Esa. Y el sinaloense. En fin, mi padre también fue definitivo para la difusión de la música de Sinaloa. Ah, claro. Y le deben un homenaje a Mariano Rivera Conde en Mazatlán. No, claro, y bueno, después de toda su trayectoria, es importante, es una historia, es un icono en la música. Pues es que los dos fueron verdaderos pilares de la época de oro de la música mexicana. Y no, fueron de una generosidad los dos. La generosidad de mi padre no creo que se haya repetido. Nunca le pidió ni a un intérprete ni a un compositor un quinto por grabarlo. Al contrario, les llegaba a prestar dinero. Bueno, a prestar, a regalar. Le daba gusto que tuvieran éxito. Era la antienvidia. Era esa pregunta. Y mi mamá siempre se preocupó también por la obra de los demás. Y esto le iba a preguntar. Ah, perdón, antes por favor, Joy. Yo quiero mencionar a una pareja extraordinaria, muy amigos de mis padres, sobre todo cuando yo era niño, al gran cantante y actor Fernando Fernández, hermano del Indio Fernández, que fue un gran cantante con una voz única, que fue intérprete de mi madre y actor de películas inolvidables del cine nacional, y su esposa, la gran Lupita Palomera, que fue la intérprete inolvidable y quien lanzó e inmortalizó Vereda Tropical de Gonzalo Curiel, en una grabación maravillosa. Ahorita de fondo estamos escuchando Yo No Fui, con Pedro Infante. Que fue amigo de mi madre, admirador, y de mi padre también, pero que adoró a mi madre, fue uno de sus máximos intérpretes. Lo que le iba a preguntar hace rato, que dijo su papá que fue anti-envidia. Ajá. Pero entre ellos no había celos profesionales. No, mi padre nunca se metió en la obra de mi mamá. A veces lo llegaron a influir los verdaderos envidiosos. Al ver el éxito, por ejemplo, de Que Seas Feliz, y luego el de Franqueza, que lo sacó casi al mismo tiempo, y Cachito, pues... Entonces lo llegaron a influir un poco, pero después se dio cuenta. Entonces, no sé para qué les hizo caso. Pero, mi madre siguió como espuma, ¿sí? Como un gran transatlántico que tiene que cruzar una tormenta. Así cruzó las desavenencias que hay en todos los matrimonios. Y finalmente mi padre recapacitaba y lo hizo. Nunca se divorciaron, porque hay por ahí historias de que se divorciaron. Nunca, jamás. Y ese es el triunfo de ella. Nunca. Me cuidó a mi padre hasta su muerte. Sí, generalmente, bueno, la mamá es el pilar de la lo casa. Lo es, lo es. Y en este caso, bueno, a Consuelito le tocó ser el pilar de una gran familia. Y muy difícil, porque pues combinaba su trabajo. Mi mamá tiene una medalla, que ella quiso mucho, que mi papá le regaló un día de su cumpleaños. Uh-huh. Un día del aniversario de bodas, un 25 de octubre, del Sagrado Corazón. Y la mandó grabar mi papá atrás y dice, de tus tres hijos. ¡Ay, qué bello! Entonces, también cuidó a mi papá. Sí, sí. Bueno, él era 10 años más grande que ella, ¿no? Sí, sí. Entonces, murió joven, murió a los 62 años en 1977 por diabetes y un aneurisma cerebral. Entonces, pero fue un hombre brillantísimo. ¿Y de ahí Consuelito no se volvió a casar? Nunca, jamás. ¿Se dedicó a ustedes? Venía de una gran tradición de mujeres mexicanas. Su madre... nunca se casó y se separaron jóvenes, nunca se volvió a casar, nunca se divorciaron aparte, del padre de mi mamá, sí, nunca sí, se divorciaron, sí, sí. Pero ya no vivieron juntos, ¿no? Y la madre de mi papá, doña Concepción Conde Osuna de Rivera, de Mazatlán, enviudó muy joven. Cuando mi papá tenía 8 años, se murió su papá, Mariano Rivera Saravia.
le dedicó toda su vida a la memoria de su esposo. Es algo que yo pocas veces he visto. Entonces mi mamá entendía perfectamente eso y lo hizo también. Wow, no, sí, porque ella, le digo a todo el mundo quien ha venido a hablar aquí, que ha salido el tema de Consuelito Velázquez, la adoran simplemente. Yo les agradezco mucho, mucho, sí, de veras, que se expresen, sí, así. Todos, de ella. todos la adoran. Cuando muere su papá, ¿ella qué hace? ¿Qué compone? Hablando musicalmente. Porque era un dolor, bueno, pues bastante fuerte, inexpresable. Nunca lo compuso nada que reflejara eso. Ya lo había dicho varias veces en muchas canciones acerca de las despedidas. Y finalmente tiene una canción preciosa que se llama Donde Quiera. Donde quiera que te encuentres, mi bien, por lejos que estés, te sigo y estarás siempre conmigo, como la primera vez. Eso la define en su relación con mi padre. Donde quiera que te encuentres, mi bien, tú siempre estarás conmigo. Y se fijó más en, como siempre, en las parejas, en nosotros, y escribió una canción muy bella que se llama Los Pequeños Detalles, que la grabó Cecilia Toussaint en una versión preciosa, con un arreglo del gran arreglista y compositor, su hermano Eugenio Toussaint, inolvidable también, y esa versión se las recomiendo. Bueno, ¿qué sigue componiendo? Entonces ya de dolor no compone, pero ¿qué viene después? No, sí, también, ¿sí? Bueno, pues, compuso Enamorado Perdido, compuso Te Lo Dije, a ver, es que hay muchas. Mi Respuesta, Tenaz Obsesión, Al Nacer Este Día. Lo que pasa es que hay que escucharlas para sí, recordarle. ¿No? Señor, hay muchas, sería absurdo preguntarle cuál es la canción favorita y con qué intérprete, porque son muchísimas las canciones. Pero yo sí tengo favoritas. Ay, mi mamá decía que ella le agradecía a todos los intérpretes que hubieran grabado sus canciones y que todas le gustaban. Pero yo sí tengo favoritas. A ver, ¿cuál es? De Bésame Mucho, mi favorita es João Gilberto, el gran cantante que lanzó el bossa nova en Brasil. Ajá. Tiene una versión preciosa. De Bésame Mucho. Sí, que dura 8 minutos. Wow. Y actualmente usted le está dando el impulso de Amar y Vivir. Hay una nueva versión preciosa que se las recomiendo, de Carlos Rivera, con un arreglazo de Kiko Campos, que se las recomiendo mucho. Y de corazón, Shaila Durka la grabó muy bellamente. Y hablo de los recientísimos. A eso iba la pregunta. Usted está dando también el impulso y las canciones de su mamá al, pues no a los nuevos, pero sí a los recientes. Pues la graban, las graban ellos. Las graban ellos, yo no se las di. La graban ellos. ¿Cómo? ¿No le piden permiso? ¿No le dicen...? Para grabar no se necesita pedir permiso mientras se cumpla con los requisitos de ponerlo el autor, etcétera, y sea una grabación, pues, legal, no pirata. Claro, claro, o sea, ahí uh-huh. Sí, las cartas sobre la mesa. Uh-huh. Y bueno, para utilizarla en cine y para con un comercial o otro, cualquier canción, ahí sí tienen que pedir permiso. Y usted, estas canciones, inclusive hasta usted, es que nos los dijo antes de entrar al programa, compra los discos para escuchar las canciones. Sí, sí, que cualquiera. De verdad, y chavos, bueno, ustedes tienen la oportunidad de con estos grupos, con estas nuevas imágenes, con estos nuevos cantantes, que pueden escuchar estas canciones que se hicieron a mediados de los años de 1900, menos. 1940 y tantos. De 1940 y tantos a la fecha. A la fecha. Entonces tienen esa oportunidad de escuchar las nuevas versiones y de no olvidar estas letras que ya hemos hablado hasta el cansancio de esto, que, pues bueno, las canciones de antes tenían otro sentido, tenían otro significado. Ella como bolerista, no era pop, no eran canciones románticas. Eran bueno, boleros. Se han grabado en todos los estilos. Pero era la letra. A eso voy, a la letra. Ah, sí. Porque era una mujer muy inteligente. Y actualmente ya las letras como que, pues ya no les encuentro tanto sentido. Pues desgraciadamente se ha perdido darle el valor número uno a los sentimientos.
Y entonces la mejor manera de expresar los sentimientos es con el lenguaje. Y la mejor manera de saber utilizar el lenguaje es leyendo. Entonces hay que leer poesía, hay que ver los grandes poetas mexicanos que tenemos a nivel mundial para pues educarnos y al mismo tiempo ampliar nuestro vocabulario y que podamos nosotros expresar todos nuestros sentimientos. La generación de mi mamá era una generación que leía bastante, era una generación que precisamente por la Segunda Guerra Mundial le valoró mucho las relaciones humanas y las relaciones sentimentales. Y ahora tenemos que luchar contra la deshumanización, contra la excesiva tecnificación del corazón. Los medios tecnológicos, bienvenidos, están para servirnos, pero nosotros debemos de saber utilizarlos y no que ellos acaben esclavizándonos. Claro, claro, exactamente. Y bueno, vuelvo a lo mismo, actualmente pueden escuchar las canciones y actualmente también, creo que fue, no sé si este año o el año pasado, el buscador Google. Ah, sí. También fue este año, le hizo a su mamá. Para su cumpleaños. Para su cumpleaños, por ahí está la foto donde dice Google. Para su cumpleaños le hizo un arreglo. Le llaman Doodle. El Doodle, donde está ella. No, bueno, no, ella no, está es una mujer, pareja. Una pareja y un soldado. El soldado, porque era el papá, bueno, representando al papá. Se están separando. Ahí está, ya sí, la tenemos. Fue un diseño especial que decidieron hacerlo como homenaje a mi madre y a la fama mundial de su canción Bésame Mucho en Google. Exactamente, entonces vean todo lo que ha trascendido Consuelo Velázquez, Consuelito, como muchos ya le decían ya de grande. Es que pasa una cosa, respecto a, yo le decía a mi mamá, oye mamá, ¿qué opinas de Bésame Mucho? ¿A qué le atribuye su éxito? Y me dice, para mí es un misterio, pero lo agradezco mucho, obviamente, ¿no? Lo que pasa es que las letras de mi mamá son directas y al corazón. Y así la captaron en todos los países. No nada más Bésame Mucho, también otras canciones de ella, ¿no? Por ejemplo, Maritrini, la gran cantante española, grabó Que Seas Feliz, una versión preciosa. Y así hay otras. Entonces se identifican con las letras porque saben que les puede suceder o está expresando algo que uno siente. Esa es la clave de una canción, que de repente uno trae algo, una emoción, un sentimiento, un enamoramiento, y escucha uno una canción que está expresando el estado anímico que uno tiene. Y sucedió con Bésame Mucho. Bésame Mucho es una de las 10 canciones más famosas del mundo, junto con La Vie en Rose de Edith Piaf, con As Time Goes By de la película Casablanca, junto con Begin the Begin, Night and the Day de Cole Porter, La Chica de Ipanema de Antonio Carlos Jobim. O sea, ese es el nivel de fama de la canción. En Japón la adoran la música de mi madre. Ella fue 5 veces a Japón y cada vez la recibían mejor. También estuvo en Rusia y la quieren muchísimo. Los rusos hicieron suya Bésame Mucho. Hay grandes versiones. Cuando murió mi mamá en 2005, hicieron un programa especial para la estación número 1 de Moscú de televisión, la más conocida, la más de más público. Un programa de una hora con para explicarse ellos mismos el éxito de Bésame Mucho. Y ahí, perdón, quiero contarte una cosa yo y a nuestros amigos. Ahí le preguntaron a un musicólogo de 30 años, dedicado al estudio serio de toda la música, le preguntaron que cómo se explicaba qué había sucedido con esta mexicana que se llamaba Consuelo Velázquez y Bésame Mucho. Y la respuesta que dio es la siguiente: no se dedicó a analizar la estructura musical de la canción ni nada, que lo podía hacer. Contestó, dice, hay artistas que cada determinado tiempo un ángel baja del cielo y los toca con la punta de su ala. Ese es el caso de Consuelo Velázquez y Bésame Mucho. ¿No es maravilloso? Sí. En México nunca le han dicho algo así y fue un ruso.
Wow. Señor, antes de irnos, porque ya es, yo quisiera seguir platicando con usted y preguntándole más anécdotas, más cosas que tiene, pero bueno. Pues con mucho gusto para alguna otra ocasión. Les mando un saludo muy afectuoso a todos nuestros compañeros, a todos los estudiantes. Y la música mexicana es un tesoro de todos. No nada más la de Consuelo Velázquez. Tenemos compositores extraordinarios, mujeres y hombres en México. Escuchen más música mexicana antes de que venga del extranjero el éxito. Háganlo éxito ustedes aquí primero y no al revés. Exactamente, y lo que le quería preguntar es, publicidad, promoción, ¿hace falta hacer algo con Consuelo Velázquez, o está bien así como están sus canciones, sus letras en Bueno, ese que la aspecto? sigan cantando, que la sigan tocando, que la sigan poniendo en la guitarra, en el piano, en los conjuntos, que las adapten a su gusto. Bésame mucho, ahí está la prueba con Zoé, se oye muy bien en rock. Sí. Y bueno, hay también sus otras canciones. Entonces, Se me hace rara a mí, lo confieso. la versión de Zoé, Sí. a mí sí me gusta. A O mí sí me gusta. sea, bueno, es que ya Porque estamos tiene en... intensidad, tiene intensidad. Está más acostumbrada yo A la canción sí, clásica, a mí todo. sí me gusta y mucho, Sí. mucho. Entonces, vean, es bueno, es del gusto del propio hijo de Consuelito Velázquez, que a él sí le gusta. Imagínense qué tan buena será la canción que a él le gusta. Entonces, chicos, por favor, como dice él, escuchen música y aprendan, aprendan, instrúyanse y estudien, sobre todo, para que ustedes también comprendan lo que está bien, lo que está mal, lo que a ustedes les gusta y vayan refinando esa parte, esa sensibilidad musical. Muy bien, Joey. Señor, pues yo le agradezco muchísimo que haya estado aquí Gracias por la en esta invitación, parte. gracias a todos ustedes y nos veremos. Claro que sí. Pues yo me despido, soy Joe Armenta. Pues nos vemos y nos escuchamos todavía. Estamos iniciando semana, así que todavía tenemos mucho, mucho que hacer para ustedes, los programas que hacemos para ustedes. Les mando un beso y recuerden, estamos en Dejes TV, porque Dejes TV te ve aprendiendo. Hasta la próxima. Seas feliz, feliz, feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Absurdas de la vida. Siempre podrás contar conmigo. No importa dónde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches, con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Siempre podrás contar conmigo. Donde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz.
feliz, feliz.